Fuerza vecinal. Un hombre que intentó robar una cartera a una mujer de 27 años logró ser aprehendido por un grupo de vecinos que lo entregó a la policía en la intersección de calles Pedro Vargas y Sarmiento. Esto en Río Cuarto. A nivel provincia, un automóvil se prendió fuego. En el acceso a la localidad de Las Acequias, por aparentes desperfectos mecánicos, se produjo el incendio de un auto marca Peugeot. El vehículo se encontraba al mando de una mujer de 27 años. La conductora iba acompañada por cuatro personas, quienes advirtieron el inicio del siniestro en el sector del motor y lograron descender sin, afortunadamente, no registrarse lesionados. A nivel nacional no se detiene, advierten que la inflación seguirá elevada por encima del 3% mensual, por lo menos hasta el primer trimestre de 2020. El dólar fue el gran ganador de la carrera nominal entre 2018 y 2019, más del 220% a lo largo del año pasado y hasta septiembre de 2019.